Bueno, acabamos de ver Sublime, aquí estamos con su director, con Mariano Biasin, y me gustaría saber cómo fue el tema del casting de estos jóvenes, ¿no? En esta película que tiene un poco de todo, de romance, de aventura, de drama. Bueno, la película habla de esta, los protagonistas tienen esta edad de que están en la transición de la adolescencia a la juventud, tienen 16 años, y el primer objetivo que teníamos con el productor Juan Pablo Miller y con María Laura Berch, que fue nuestra directora de casting, es una persona súper, con una mirada muy, muy sensible y muy lúcida, de que los personajes que teníamos que encontrar, a los actores y actrices que teníamos que encontrar, estaba bueno que tuvieran la misma edad de los personajes, o muy cercana, y no fueran personas de 22 años haciendo que tienen 16, porque hay algo en la verdad de la película que queríamos construir que iba a tropezar. Entonces fue difícil porque justo es una edad muy en donde el paso del tiempo es muy notorio, si tienen menos de 16 es muy notorio, si ya pasan los 18 también. Entonces buscamos con mucha exactitud de edad y justo fue en una época de pandemia. Entonces en la mitad del proceso, bueno, ya teníamos varios candidatos y candidatas muy, muy interesantes, cae la pandemia, congela el proyecto por un año y medio, entonces muchas de esas personas crecieron inevitablemente y otras que no habían sido tenidas en cuenta al principio porque eran más chicas, crecieron y les dio la oportunidad a la pandemia de poder ser considerados. Así que el casting tuvo esa turbulencia lógica de la pandemia, pero bueno, yo estoy muy alegre del grupo humano que se formó y el grupo artístico, obviamente, porque son todos jóvenes que vinieron muy predispuestos, muy entusiasmados, venían con el desafío algunos de tener experiencia actoral pero no musical, otros al revés, y hubo que hacer todo un proceso de preparación para eso que de alguna manera ayudó para que ellos construyeran el vínculo que se ve tan fresco en la película. Bueno, excelente la persona que elegiste a nivel casting, porque para mí es una de las mejores. Por otro lado, el tema de la música, los chicos saben música, todos, algunos, y también me gustaría saber tu vinculación con la música. Bueno, a mí la música me encanta la música en el cine, disfruto, y a mí las películas de chico me entraban por la música, te puedo cantar toda la melodía de Carroza de Fuego, de Superman, de Batman, de toda la... Me emocionaba mucho la música. De hecho, siendo chico, mis primeros compact discs que me compraba Musimundo eran bandas sonoras de películas. Así que la música me encanta y además tengo mi experiencia personal con el rock, tocando en bandas que he formado yo, que he formado parte, incluso haciendo temas de los Beatles con mi papá. O sea, la música estuvo siempre muy impregnada en mí. Así que me pareció una linda inclusión para mi primera película. Hablar de eso que de alguna manera a mí me conmueve. La música. Y los chicos que fueron elegidos, solo el baterista tenía los conocimientos para simplemente aprenderse las canciones y tocarlas, pero los demás estaban bastante más en cero, así que hubo que hacer un largo entrenamiento, que lo hizo el mismo músico que compuso las canciones y hizo la música de la película, que es Emilio Cervini, que tiene una gran paciencia y es un gran docente también, en épocas de pandemia, así que todo fue por Zoom, muchas clases de canto, de guitarra, de bajo, de ritmo, de todo, para que los chicos tuvieran los conocimientos para poder hacer, en algunos casos, interpretar en el set. La mayoría de las voces que suenan en la película suenan realmente en el set. Y otras cosas, por ejemplo, guitarras y demás, que pudieran hacer un playback, que realmente estén tocando lo que los personajes estaban tocando. Y eso se logró y la verdad que es un orgullo del trabajo que hicieron. Bien. La película fue filmada en Villa Gesell de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Contanos el tema de las condiciones climáticas, porque... Sí, tal cual. En la etapa de Buenos Aires, que era mayormente interiores, estuvimos muy bien y muy bendecidos por el clima, porque no tuvimos ningún problema en casa, no tuvimos que cambiar nada. Nuestro factor de estrés estaba siempre puesto en la pandemia, de que no hubiera muchos casos, que no hubiera nuevas restricciones, de que no frenaran la actividad audiovisual, que es una actividad que nuclea a muchas personas, entonces estábamos muy atentos a eso. Pero en Buenos Aires la verdad que el clima fue muy, muy amigo, y más que nada amigo, y te diría que fue una bendición lo que nos pasó en la costa, porque en la costa íbamos con muy poco tiempo para hacer muchas escenas, como que era casi una batalla naval, que teníamos que hacer
en cada minutito del rodaje, de cada día de rodaje en la costa, había que aprovecharlo para algo. Y llegamos con un pronóstico de lluvia para todos los días. Yo estaba muy angustiado. Juanpa, el productor, Juan Pablo Miller, me decía: tenés fe que va a estar todo bien, vamos a hacerla. Y el primer día cuando llegamos se largó a llover. En la primera escena en la costa yo casi me pongo a llorar, estaba todo el mundo bajo los techos, y sabiendo que era un problemón, porque no teníamos otra cosa que hacer, íbamos ahí justamente a mostrar el mar. Y a los 15, 20 minutos de una lluvia desconsolante, Juanpa, el productor, me agarra así y me dice: mirá. Y se arma un arco iris espectacular en el horizonte, se abre el cielo. Ese arco iris obviamente lo usamos en la película y quedó en uno de los planos que para mí es más bonitos y más simbólicos de la historia. Y de ahí en más no llovió más, así que tuvimos mucha suerte, pero tuvimos ahí una madre de tormenta que a más de uno nos estresó un montón. Pero la verdad que tuvimos finalmente suerte y el clima nos acompañó y Villa Gesell también. Elegimos lugares que no fueran tan claros que eran Villa Gesell porque queríamos como generar un ambiente de costa más universal, pero la verdad que le encontramos muchos encantos a ese lugar y a esa ciudad costera fuera de la temporada para estos personajes que viven ahí y tienen también este espíritu de rebeldía respecto del lugar donde viven, siendo jóvenes y queriendo salir al mundo y creerse que son los Rolling Stones. La fotografía, te digo que es maravillosa y quedó bárbaro porque la costa nuestra es también muy, muy linda. Sí, ahí también es innegable el ojo de nuestro fotógrafo Iván Girasinchuk, que para mí era un honor, fue un honor tremendo que él trabaje en mi primera película. Yo había trabajado mucho con él y podía aprender a cada minuto de las experiencias que tuvimos juntos. Que esté en mi primera película, para mí era también exigirme a mí mismo estar a la altura de las propuestas que él me podía hacer, y de hecho hubieron muchas, y de hecho fueron maravillosas para la historia, así que un plus, todo lo que tiene que ver con la imagen de la película, de cómo decidimos rodearlo al protagonista, cómo filmar esa espalda muchas veces, porque no es la típica película que está siempre en los rostros para cuando alguien habla estar en primer plano, sino acompañar a los personajes incorporando su espalda, algunos personajes que se mantienen casi fuera de foco, pero tiene que ver obviamente con lo que siente el protagonista. Claro. Todo ese trabajo de imagen fue un muy lindo desafío. La trama de la película, vos tenés un corto, que es el inicio de Fabricio, ¿está un poco relacionada? Sí, de hecho cuando el corto fue sorpresivamente tan bien recibido en tantos lados, fue premiado en Berlín, estuvo un recorrido de 50 festivales, yo sentí que era que de alguna manera ese corto me abría una puerta a que yo pudiera hacer mi primera película. Y en algún momento hasta fantaseamos la idea de hacer esa misma historia, como convertirla en largometraje, pero la verdad que sentí que el corto era un cuentito tan logrado en sí mismo que no quería empezar algo nuevo. Pero sí heredamos algunas cositas, algunos simbolismos que el que haya visto el corto y vea la película los va a encontrar enseguida, porque hay ciertos elementos, diría, visuales, encuadres y situaciones que son familia directa, digamos, del corto. Bueno, la película tuvo una recorrida por festivales, inclusive en Mar del Plata. ¿Qué te dijo el público? ¿Qué percibiste del espectador? A mí me tocó acompañar la película todo el año. Básicamente estuve cruzando cielos a lo loco y fue una experiencia muy enriquecedora, muy emocionante, pero que la viví prácticamente solo, yendo a los distintos festivales y después intentando transmitir lo que la gente me venía a decir después de las funciones, a los actores, a Juanpa, al productor, al equipo. Y lo que tuvimos en Mar del Plata fue la posibilidad de ir con los 5 protagonistas y que ellos palparan la reacción del público a sala llena. Si bien la película no estaba en competencia porque ya tenía mucha pantalla de mucha exhibición en muchos festivales, nos ofrecieron hacer una gala en Mar del Plata, que son unas funciones especiales para películas que venían con esas características, y sala llena. Nosotros no esperábamos eso, sala llena, gente que se quedaba afuera y que venía especialmente para verla, y gente que se acercaba a los chicos a agradecerles, muy conmocionados, muy divertidos por lo que pasa, porque la película tiene un poco de esto, de la simpatía y la torpeza de la edad y al mismo tiempo de mucha conmoción. Así que a mí me puso muy contento que tuvieran la oportunidad los actores, la actriz y Juanpa, el productor,
y muchos miembros del equipo, porque estaban también en dirección de arte, asistencia de dirección, había mucha gente ahí, de recibir esa onda linda que tiene la película cuando termina. Y yo sé que es una película que quizás no le gusta a todo el mundo, pero creo que a gran parte de las personas, o las que me tocó verlas, han manifestado cosas lindas, así que a mí me da muchas ganas de que se vea en Argentina, de que se pueda disfrutar en el cine, porque es una película que tiene, más allá de que es una historia muy chiquita, tiene esta cuestión de la sonoridad, del mar y de la banda sonando, un trabajo de sonido muy lindo para mí, que logró Gaspar Scheuer, que es el sonidista y un gran amigo, y la música, y nada, es para disfrutarla en el cine, así que para nosotros sería muy lindo que los que les interese la propuesta vayan a partir del 17 de noviembre a las salas. No sabemos todavía cuáles son, pero vamos a ir avisando en nuestras redes, que son Tarea Fina Cine, todo junto, que es la red de la productora que hizo la película. Y también los chicos, los actores, armaron hace unos días sublime.film, que es un Instagram un poco más ligado a toda esta ebullición que genera en la gente que la ve, las ganas de intercambiar o charlar con ellos. Ese espacio también está para que nosotros también les podamos contar en qué salas y horarios va a estar la película, y que a muchos de ellos intentaremos ir para acompañar a las personas que la vean en ese momento. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a todos a que apoyen el cine nacional y que apoyen esta película hecha por jóvenes, y bueno, para verla en las mejores salas. Sean bienvenidos todos a verla y esperemos que la disfruten.